Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Joana Munera y viene a compartir con nosotros una interesante charla titulada La aceptación de lo que no quiero reconocer. Joana es psicóloga, es maestra de Reiki y Life Coach, dedicada al crecimiento personal, a la sanación y al despertar de la conciencia de las personas. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, a Joana, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, el conocimiento, la evolución, la salud integrativa o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Joana Munera para que pueda hablarnos de cómo aceptar aquello que no queremos reconocer. Bueno, antes de darle paso, quisiera recordaros a todos que ya podéis participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para que podamos distinguir la pregunta del resto de las conversaciones que se van generando en el chat. A continuación ponéis el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis poner la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a Joana, nuestra invitada, cuando termine su exposición. Y sin más, le vamos a dar paso a Joana. Bueno, Laura, muchas gracias por esta Bienvenida. invitación. Muchas gracias de verdad. Buenas noches a ti y a todas las personas que están conectadas desde Europa y buenas tardes a todas las personas que están conectadas desde América, que yo sé que son bastantes las personas que andan conectadas de esta conferencia. Muy Quiero bien, pues darte nada, nuevamente te... las gracias. Pues eso, muchas gracias a ti también por estar con nosotros y nada, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. Perfecto, Laura, mil gracias. Nada, agradecerle a Mindalia por esta oportunidad de poder acercarnos a tantas personas con estos mensajes de crecimiento personal, de positivismo, donde todos tenemos la oportunidad de sanar nuestra vida de alguna manera, con estos mensajes de luz que tantas personas que están acá por Mindalia transmiten a nivel mundial. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hoy con esta conferencia, la aceptación de lo que no quiero reconocer. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos reconocer algo en nuestra vida? ¿Cómo se puede manifestar eso en nuestro cuerpo, nuestra alma y en nuestro día a día? Entonces, les quiero leer algo antes de, digamos, que sea como la introducción a esta conferencia y es algo que me encontré, no tiene autor, pero me pareció muy apropiado para que sea como el abrebocas a este tema. Y dice así, lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo, se convierte en insomnio, en nudos en la garganta, en nostalgia, en error, en duda, en tristeza. Lo que no decimos no se muere. Lo que no decimos nos mata. Y quería hacer la introducción con este escrito que me encontré, porque definitivamente cuando nosotros no estamos aceptando algo, definitivamente nos genera dolencia en nuestra vida, nos genera como cierta resistencia en nuestra alma y las cosas no fluyen bien. Nosotros cuando nos ha pasado a cada persona o hablamos con alguien y sabemos que está cargando con algo, a lo que se está resistiendo, a lo que no quiere dejar fluir. Una persona feliz. No vemos a una persona que está tranquila con su vida, todo lo contrario, vemos a una persona que está frustrada, que está cansada, que está agobiada, que está dolida por alguna situación. Nosotros los seres humanos tenemos distintas áreas en nuestra vida. Tenemos el área de la salud, el área familiar, el área laboral, el área de los sueños. El área sentimental, etcétera, etcétera. Tenemos muchísimas áreas. Y en cada una de esas áreas se puede dar alguna situación que nosotros no queremos reconocer, no queremos aceptar en nuestra vida y eso nos puede estar generando algún malestar. Entonces les voy a contar algo que va a ser muy práctico y lo vamos a ver, digamos, desde cualquier punto de vista, sobre todo las mujeres,
que nos maquillamos y somos como muy pendientes de eso. Digamos que esta conferencia la voy a dar en tres momentos. Lo primero es hablar sobre la resistencia, el vivir, el no querer reconocer algo. Luego, hablar desde la aceptación, cuando nosotros aceptamos qué pasa con nosotros y cómo poder hacer ese ejercicio de aceptación. Y el tercer momento es la aplicación, cómo logro aplicar eso a mi vida y que realmente yo lo pueda vivir y pueda sentir, estoy reconociendo y estoy aceptando y me siento más liviano, me siento más fluido, más sano con mi vida. Porque finalmente eso es lo que todos queremos, llegar a un estado de felicidad, de armonía en nuestra vida, como de un equilibrio, donde nos sentimos bien con nosotros mismos y con todas las áreas de nuestra vida, nuestro entorno. Entonces, lo que les decía, y fue algo que puse en el video de como de introducción a la conferencia que puse la semana pasada, y es cuando nosotros no aceptamos algo, es como cuando nosotras las mujeres nos maquillamos y tenemos, no sé, alguna imperfección en la cara, un grano, una cicatriz, un morado, algo que queremos corregir, algo que queremos tapar, claro. Nos llenamos de maquillaje, nos echamos base y una cantidad de lo que corresponde a echarnos para poder quedar bien. Y evidentemente salimos a la calle, no hay grano, no hay nada y estamos aparentemente bien. En la fachada, en el maquillaje, en esa máscara que nos pusimos, estamos muy bien. Pero ese grano sigue estando ahí, ese morado sigue estando ahí con nosotros. Eso no se ha ido. Entonces, cuando ya llegamos a casa, cuando nos quitamos el maquillaje o nos mojamos por alguna razón, eso va a salir a flote. Ese grano, ese morado, esa cicatriz, esa imperfección que tengo va a salir a flote. Por más que lo quiera tapar, sigue estando allí. Lo mismo pasa con nosotros cuando nosotros no queremos reconocer algo. Es decirle al mundo o decirle a los demás, yo estoy bien, yo estoy feliz, pero es poniéndome una fachada de todo está bien, cuando por dentro sabemos que hay algo que no está funcionando bien con nosotros, eso que no queremos reconocer, eso que no queremos aceptar, sigue estando ahí, ardiéndonos, haciéndonos sentir mal en lo más profundo de nuestro corazón, pero le decimos al mundo, todo está bien, todo está perfecto, conmigo no pasa nada. Y a la primera persona que le estoy diciendo mentiras es a nosotros mismos. Cada vez que nosotros le decimos a los demás, yo estoy bien, o esto no me afecta, o esta situación ya pasó, y no es cierto, me siento mal, me siento incómodo, o no he sanado ese tema en mi vida, pero cada vez que yo se lo niego, lo estoy negando afuera, me estoy engañando a mí mismo. A la única persona que le estamos diciendo mentiras es a nuestra alma, es a nuestra propia energía. Le podemos decir lo que sea, al mundo entero nos podemos maquillar perfectamente y mostrarnos tal cual. Pero ya cuando estás contigo mismo, silencio, cuando estás a solas, ahí es cuando realmente te escuchas y te das cuenta que no estás bien o que no has aceptado algo, que no te sientes en armonía, que no te sientes en tranquilidad con alguna situación en tu vida. Y eso es lo que de verdad hay que identificar para poder sanarlo y soltarlo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos con una situación aferrados a no reconocerla y a seguirla mostrando ante el mundo que eso ya no me importa, pero nosotros no la reconocemos? ¿Qué pasa? Es como cuando nos montamos a un carro y lo prendemos y empezamos a andar y nos encontramos con una rotonda o un rompollo y empezamos a dar vueltas en ese carro, nos quedamos dando vueltas y no cogemos para ninguna dirección y simplemente nos quedamos ahí dando vueltas. ¿Qué pasa con nosotros? Nos vamos a cansar, nos vamos a marear seguramente de estar dando vueltas, repitiendo el mismo camino, dando círculos y círculos y no, finalmente no cogemos para ninguna dirección. El carro se nos va a quedar sin gasolina, el carro se nos va a agotar también como, no, se nos va a quedar en reserva diciéndonos como, bueno, coge para algún lado o parquéate porque ya me voy a quedar sin gasolina, ya estoy en reserva y no te vas para ningún lado, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con una situación cuando nosotros no la aceptamos y no la reconocemos. Nos empezamos a cansar, nos empezamos a agobiar y de alguna manera también empezamos a enfermar. Y el cuerpo físicamente empieza a expresar eso que nosotros no expresamos, lo que nosotros callamos,
lo que nosotros no negamos, el cuerpo definitivamente lo empieza a sacar, de alguna manera empieza a manifestarlo. Entonces, lo más importante de la conferencia del día de hoy es que finalmente nosotros y podamos identificar qué es esa situación o cuál es esa persona o actividad o cosa, qué sé yo, que nosotros estamos, que está, tenemos ahí con nosotros en nuestra vida y que no nos hace felices, que no nos sentimos tranquilos, que no nos sentimos bien, pero por mostrar una fachada, por mostrarle al mundo entero que todo está bien, me maquillo, me pongo la máscara y muestro la cara, la de mostrar, la de todo está perfecto, la sonrisa de que todo está muy bien con nosotros, cuando definitivamente estoy sufriendo, me estoy sintiendo mal, quizás me siento perdido, me estoy enfermando por una situación que no quiero reconocer. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una situación en la que no queremos reconocer algo, es importante empezar a hacernos estas preguntas. Cuando nosotros estamos, digamos, en armonía con nuestra vida, por lo general sentimos una sensación de tranquilidad, una sensación de bienestar. Y no hablamos de perfección, porque vida perfecta no hay, no la hay. Somos seres humanos y hoy reímos, mañana lloramos, tenemos subidas, bajamos, en fin. Vía perfecta no hay, pero sí, por lo menos identificar, siento que estoy en tranquilidad, vivo tranquilo con lo que hago, con las decisiones que tomo, sobre todo, y algo que yo soy muy insistente en los videos, en terapia, y es la coherencia. Siento que estoy viviendo en coherencia en estos momentos, porque la coherencia, cuando somos coherentes, nosotros aceptamos y reconocemos lo que nos está pasando. Y la coherencia es esa conexión entre lo que yo estoy pensando, entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy haciendo. Pero somos buenísimos para decir una cosa, ir a hacer otra, pensar otra. Entonces armamos como un salpicón en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Armamos un completo salpicón, una mezcla de cosas, cuando realmente no nos sentimos bien. Y eso hace que nosotros vivamos intranquilos, que nosotros pasar de vivir en la luz, pasar a la sombra, pasar a la oscuridad. Y cuando estamos insanos, cuando me refiero a esa palabra insanos, es vivir como en esa zozobra, en esa ansiedad, en esa culpa, en ese miedo de no sentir tranquilidad por las decisiones que estoy tomando, de no sentirme bien con la vida que estoy llevando, de no sentirme contento o pleno del lugar donde estoy o con las personas con las que yo estoy. Ese es el síntoma más grande para decir, algo está pasando con mi vida. Aquí hay algo que debo revisar que no está funcionando bien y que no me hace sentir cómodo, que no me hace sentir bien. Quizás ya no correspondo a este lugar, quizás ya lo que con la persona con la que estoy ya no debo estar más, o llegar a un punto también donde decimos me siento perdido, no sé qué hacer, me siento confundido. Pero cuando nosotros nos engañamos, yo siempre le repito mucho a las personas que vienen al consultorio y en los videos les digo mucho, no es muy sabia, nosotros tenemos ese don, esa intuición tan desarrollada que siempre nos está diciendo qué hacer, con qué sentirnos bien. Es como el filtro, es como el embudo perfecto que nos va bajando la información perfecta que corresponde estar con nosotros y es la que nos avisa. Es por acá, con esta persona así es, o esto ya no te sienta bien, esto aquí, este ya no es tu lugar. Siempre nuestra alma nos va a avisar una cantidad de cosas, de alguna manera como que nos previene de muchas cosas, pero a veces no, lo que escuchamos nos da miedo o no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tapamos los oídos y decimos esto no es conmigo y empezamos a tomar una posición escapista. Empezamos a evadir esa información que nuestra propia alma nos está diciendo y ya nos está avisando, por acá no es, esta situación, no tomes esta decisión o con esta persona ya no más, pero nos da pánico lo que estamos escuchando.
por lo que pueda llegar a pasar, que lo que hacemos es que empezamos a evadir. Nos volvemos expertos en maquillarnos, en mostrarle al mundo lo que ya no somos, lo que ya no sentimos, darle al mundo de todo está bien, nosotros adentro ya no estamos cómodos. Porque ese es como lo que quiero, sobre todo el día de hoy, que nos quede muy claro. Digamos que la palabra tranquilidad o comodidad nos va como a marcar la pauta y nos va a decir, estamos bien, estamos en coherencia, estamos aceptando algo. O cuando siento esa intranquilidad, esa zozobra, es cuando nos dice, espérate que por acá no es. Revisa muy bien lo que vas a decir o lo que vas a hacer, que no estamos como muy seguros de eso. Y hay que aprender a identificar cuando nuestra energía está en armonía y nos sentimos bien y cómodos, y cuando hay como una resistencia y algo, y hay que prestarle atención y aprender a leer qué es lo que está pasando con nosotros. No reconocemos y no estamos en aceptación. Es como si cogiéramos algo, o es como si esa energía, esa situación o esa persona nos coge y ponemos como un hilo que nos empieza a envolver y nos empieza a envolver y a dar vueltas y a dar vueltas. Y es como nosotros estar envueltos en ese hilo, que es esa situación o esa persona de la cual estamos escapando, negando, no reconociendo, y empieza a darnos vuelta. Y cada vez nos sentimos más apretados, más amarrados y más bloqueados. Nosotros mismos nos bloqueamos con esa situación porque le damos el poder. La soltamos y decimos, haz lo que tú quieras hacer con este tema. Haz lo que tú quieras hacer con esta situación. Yo no quiero, no me quiero responsabilizar, no quiero aceptar, no quiero reconocer nada de esta situación. La entrego. Se la delego al universo, se la entrego a esta situación, a esta persona, simplemente la delego y que tomen el poder por mí, que hagan conmigo lo que tengan que hacer, pero yo no me quiero responsabilizar, yo no lo quiero hacer. Y dejamos que esa situación o que esa persona nos siga envolviendo y nosotros nos sanamos, nosotros no nos responsabilizamos. Y simplemente dejamos que el universo y que los demás sigan tomando el control de nuestra vida. Bonitas almas que están conectadas y que el día de hoy están recibiendo esta información, y seguramente que si están ahí escuchando este mensaje, no es al azar, porque sea casualidad y ya, sino porque definitivamente necesitaban recibir este mensaje. Les quiero hacer una pregunta. Hoy, desde lo más profundo de su corazón, ¿hoy te sientes feliz con la vida que llevas, con las decisiones que estás tomando, hoy con tu presente, con tu realidad? ¿Te sientes tranquilo? ¿Tienes una plena aceptación de todo lo que te está pasando? ¿Qué necesitas en tu vida? ¿Que hay algo a lo que te vienes resistiendo? ¿Que hay alguna situación a la que le vienes dando vueltas? ¿Hay una situación con la que vienes como peleando y que no te deja avanzar? En lo más profundo de tu corazón, tú tienes esa respuesta. Si al mundo entero le digas tantas cosas, así maquilladitos y muy lindos, nos mostremos de X o Y. Y a las redes sociales, porque somos buenísimos para mostrarle a las redes sociales que tenemos una vida perfecta, una vida en armonía, pero a la hora de la verdad, lo que tú proyectas en tus ojos, lo que tú proyectas, lo que inspiras, es total confusión, es división, es oscuridad, es sombra, ¿sí? Entonces, si la respuesta es sí, hay algún tema al que vengo bloqueando en mi vida, o algún tema al que me vengo resistiendo, entonces vamos a pasar a este segundo momento, y es hablar de la aceptación. Ya nos va quedando claro, cuando estamos en resistencia, cuando estamos como en esa pelea, ¿qué sentimos nosotros y cómo nos comportamos y cómo en el cuerpo y cómo nuestra mente nos empieza a generar insomnio, dolores de cabeza, muchísima ansiedad, miedo,
culpas en las noches, el no sonreír con sinceridad, el querer escapar, el querer evadir. Ya sabemos cuando estamos viviendo en esa posición de no reconocer, de no aceptación, qué pasa con nosotros. Ahora vamos a hablar, cuando nosotros aceptamos y reconocemos, ¿qué pasa? ¿O cuál es ese primer paso para nosotros empezar a aceptar y a reconocer? Entonces, bonitas almas que nos están escuchando, el primer paso definitivamente es el hablar, el decir, y por eso es escrito que ahorita les leí al iniciar esta conferencia. El hablar, el no quedarnos más callados, el poder mirar a los ojos y decir, sí, hoy acepto esta situación en mi vida. Si es a nosotros mismos mirarnos al espejo y decirnos esa situación. Si es a otra persona a la que le tengo que reconocer algo, pues reconocérselo. Pero es enfrentarme con valentía, con coraje y decir, hoy lo acepto, hoy yo elijo ya reconocer esta situación en mi vida. Ya no quiero resistirme más con esto. Ya he venido cargando con tanta basura conmigo que me está enfermando. Esta situación me está doliendo y no quiero seguir cargando con ella. Me quiero liberar. Quiero empezar ya a estar tranquilo conmigo. Entonces, lo primero es decirlo así. Hoy lo acepto. ¿Y acepto qué? La situación que te esté pasando. Hoy yo acepto que soy infeliz. Hoy reconozco que me siento confundido. Hoy reconozco que no me siento cómodo en mi empleo. Hoy acepto que esta situación me está doliendo. Hoy reconozco que tengo mucho miedo. Acepto que me siento perdido. Cambiar de empleo. Que no soy feliz con mi pareja. O que ya no amo a mi pareja. Hoy reconozco, hoy acepto que me quiero divorciar, que necesito divorciarme, pero no sé qué hacer o tengo miedo de lo que va a pasar con ese divorcio. Hoy reconozco que tengo otra orientación sexual. Hoy quiero reconocer que soy adicto a, que tengo una adicción a X situación, al licor, al cigarrillo, a las drogas, qué sé yo. Pero el primer paso es reconocer. Reconoces a ti mismo, no vas a poder reconocérselo a nadie. La única manera de encontrarle la solución a esta situación es reconociéndolo, porque cuando tú lo reconoces, ya haces el camino más fácil. Es mágico, energéticamente es necesario el lenguaje. Energéticamente el lenguaje es un conjuro, el lenguaje es muy, muy poderoso. Entonces, como nosotros nos tratamos, lo que nosotros nos estamos repitiendo, el lenguaje que estamos utilizando, los pensamientos que estamos teniendo, son lo que van proyectando lo que va pasando en nuestra vida. Entonces, si yo estoy diciendo, yo estoy bien y yo estoy, no me pasa nada, o qué sé yo, eso es lo que voy llamando a mi vida. Pero si yo también reconozco lo que me está pasando, hoy me duele esto, hoy extraño a esta persona. Hoy quiero llorar, hoy me siento confundido, hoy tengo depresión y lo reconozco, dejo de pelear con eso, mi energía cambia. Cuando yo lo verbalizo, cuando yo lo digo, cuando yo lo reconozco, mi energía cambia. Es como que si me quito los guantes de pelea, es como si me desmaquillo y dejo ver el grano que hay, el morado que hay. Y esto es lo que hay, esto soy yo. Esto soy yo, esto es lo que hay. Mundo, aquí estoy. ¿Y qué va a pasar si digo esto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario si lo reconozco? No me voy a morir por eso. Yo estoy segura que nadie, nadie se va a morir por reconocer una situación en su vida. Puede que el reconocer algo va a tener consecuencias, claro que sí. Un efecto, va a tener una reacción, claro que sí. Pero que se va a morir por eso en su vida. No. Seguro que no. Y yo les aseguro que si es una situación que les está doliendo, los está atormentando, los está haciendo sentir mal, van a sentir una sensación de paz. Se van a empezar a abrir los caminos. Es como si yo tengo
aquí les estoy dando esta conferencia a ustedes, pero tengo los ojos vendados, tapados, pero les estoy hablando. Y en el momento en que yo acepto, en que yo reconozco, tengo miedo, tengo dudas, tengo esto, empieza como a abrirse la venda, a quitarse toda esa interferencia que no me deja ver, hasta que simplemente ya estoy viendo bien. Y empiezo a ver con claridad, empiezo a ver mi panorama, lo que está pasando a mi alrededor, todo mi universo, todo lo que yo tengo, las personas, las situaciones, las circunstancias, las cosas, todo empieza a ser absolutamente más claro para nosotros cuando aceptamos. Hoy estoy con alguien por interés, estoy con mi pareja porque dependo de esa persona económicamente, pero ya no la amo. O me estoy vengando de tal persona. O estoy con tal persona netamente porque me hace sentir muchísimo placer y ya. Es netamente sexual, pero le tengo que mostrar al mundo y al universo que estoy enamorada. Hay tantas personas hoy en sus vidas porque no están tranquilos con alguna situación en su vida, porque no lo quieren reconocer. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Nada. La vida va a seguir sucediendo. El mundo se va a seguir moviendo. No va a pasar nada. Nada malo nos va a tocar. Simplemente vamos a crecer, vamos a evolucionar, vamos a aprender, pero no va a pasar nada malo. Entonces, de verdad, bonitas almas, el primer paso para trabajar este tema de la aceptación es decirlo, es reconocerlo. Y por la primera persona por la que tenemos que empezar en ese momento de reconocerlo, de aceptación, es con nosotros mismos. Es mirarnos al espejo, pararnos y decir, ¿sabes qué? Mira, Joana, tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer con esta situación. Mira, ¿sabes qué? Hoy siento que tengo depresión. Definitivamente tengo todos los síntomas y me lo venía negando, pero sí, caí en un estado depresivo. ¿Qué voy a hacer? Reconocerlo, liberarnos. A que de verdad se regalen un momento de verdad en sus vidas. Un momento de sentirse anclados en el yo soy. ¿Qué son cada uno de ustedes? Y que se regalen un momento de verdad y que se puedan reconocer qué situación de sus vidas en estos momentos sienten que no han querido reconocer, que no han querido aceptar. Y puede ser algo del pasado, puede ser algo que ustedes de pronto no son conscientes de su infancia, de hace años con otra pareja, y de pronto no son conscientes que a hoy esa situación todavía la tienen acá, y todavía la tienen acá. Y es lo que no ha dejado que ustedes hayan trascendido y tengan una relación fluida en el presente, o sean personas seguras en estos momentos, unas personas independientes, unas personas emocionalmente sanas, ¿sí? Entonces es cuestión de entrar a revisar, y ya venimos con este tercer momento de la conferencia, y es la aplicación. Todo este tema del reconocimiento en mi vida, ¿cómo lo hago? Yo trabajo mucho con el lenguaje porque definitivamente me he dado cuenta que es algo que es necesario para decretar, para elegir, para atraer, para afirmar cosas en nuestra vida. El lenguaje, si lo utilizamos mal, literalmente nos estamos haciendo muchísimo daño, pero también si lo sabemos utilizar, es una herramienta maravillosa que podemos usar a nuestro favor y utilizarla como nosotros queramos, para nuestro más alto beneficio. Entonces, una de las cosas que siempre hago yo aquí en terapia y que siempre les recomiendo a las personas es escribir el lenguaje. Entonces, lo primero que yo les quiero sugerir es, cojan un lápiz y papel y se van a sentar muy honestos, se van a regalar este momento de verdad y van a escribir. Hoy, que siento que no he reconocido en mi vida, y vamos a empezar a hacer una lista, pero sin bloqueos, sin maquillajes, sin fachadas, nada, un momento real, y van a sentarse y van a escribir. Hoy no he querido reconocer o no he querido aceptar mi cuerpo físico.
no he querido reconocer que a mi X edad y no he podido tener hijos. O quiero rec hoy reconozco que no quiero ser madre. Hoy reconozco que me está doliendo mi divorcio. O hoy reconozco que me equivoqué con esta decisión. Engañé a alguien que no debía engañar. O tengo miedo por lo que pueda, siento mi futuro incierto. O que soy absolutamente infeliz con el trabajo que tengo. Estoy trabajando literalmente por la plata, pero me aterra lo que hago, no me gusta, me siento mal, me da pereza mi trabajo, pero ahí estoy. Es empezar a hacer una lista y a depurar todo eso que no he querido reconocer, nada de lo que yo me estoy culpando o vivo culpando al otro, que también yo o no me he perdonado o no le he perdonado algo al otro, pero lo maquillé. Le eché cremita y ahí no pasó nada, pero esa situación sigue estando ahí, más viva que nunca. ¿Lo reconocí? No, lo tapé, pero yo no lo reconocí. Cuando algo nosotros no lo reconocemos, sigue ahí vivo, sigue ahí latente, dándonos. Entonces vamos a hacer esa lista, por larga o corta que sea, y ahí es donde realmente nos vamos a sentir sinceros con nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta que tanto estoy reconociendo o no algo en mi vida, evadiendo o no algo en mi vida y cuánto es como el trabajo que tengo, porque no, pues tengo solamente estas dos cosas por elaborar y por trabajar y por aceptar y por reconocer, ok, pero tengo estas 10, tengo estas 20, porque nunca me he puesto en la tarea de reconocerme cosas, de aceptarme cosas o me he pasado toda la vida. Toda mi vida es una fachada. Toda mi vida he vivido puesta con una máscara, mostrándole al mundo que todo está bien cuando no es así. Entonces, la lista va a ser tan larga o tan corta como cada uno de ustedes hayan sido coherentes con sus vidas y realmente se hayan con coraje atrevido a reconocerse en a ustedes mismos y a los demás situaciones que han sido fuertes o no para ustedes, pero finalmente la han reconocido o no. Entonces, el primer ejercicio es una lista de todas las situaciones que ustedes sienten que necesitan reconocer en estos momentos o que no han sido aceptadas y reconocidas por ustedes. Segundo, me voy a parar en el espejo, porque ese ejercicio con nosotros mismos es necesario. Cuando nosotros nos reconocemos, es un momento de verdad mismos, es un ejercicio de yo con yo, no es para el otro. Ay, para que el otro se sienta bien. Ay, para que la sociedad me acepte. Ay, para que me aprueben y me le den el visto bueno a esta situación. No, es un ejercicio de aceptación y reconocimiento porque es una actividad de amor propio. Porque es que yo me amo y me reconozco tanto que ya me cansé de estar cargando con esta mentira. Me cansé de tener esta fachada y me lo voy a reconocer hoy. Me voy a regalar eso. Me voy a regalar sinceridad, me voy a regalar verdad, me voy a regalar amor propio, me voy a regalar valor y por eso me lo voy a reconocer y me lo voy a decir en mi cara me lo voy a reconocer. ¿Y cómo lo hago? Me paro frente al espejo, me miro muy bien, me miro a los ojos y me digo, ¿sabes qué, Joana? Estás perdida, no sabes qué hacer. ¿O sabes qué, Joana? Tienes tanto miedo con esta situación. ¿O sabes qué, Joana? Ya no estás enamorada de tu pareja. O sabes qué, te quiero decir a ti, reconocer hoy que tienes una adicción en las drogas. Quiero que sea la situación que ustedes hayan escrito en esa lista, que no han reconocido y que no han aceptado, se van a parar frente al espejo y se lo van a decir en la cara. Y se lo van a decir y se lo van a reconocer las veces que sea necesario decírselo. Se lo van a reconocer con toda la sinceridad y todo el amor del mundo, porque allí es donde ustedes se van a dar cuenta que viene como un estado como de livianez, de donde ustedes se sienten como, bueno, ya me lo dije, ya lo dije. El repetirlo, el verbalizarlo, ya da un poquito de soltura. Relaja un poco, porque ya es el primer paso. Ese es el primer escalón, el reconocerlo, el decirlo, el aceptarlo. Y primero viene con nosotros mismos.
Ya luego que viene, si es una situación que es hacia otra persona, es regalarme un momento de verdad con esa persona y podérselo decir. Mira, sabes que me está pasando esto contigo. Mira, sabes que esta situación no es, o hacer una carta, el escribirlo, el decirlo. Bueno, yo les aseguro que una vez den ese primer paso de reconocerse en las situaciones que sienten que han venido como evadiendo y escapando, una vez ustedes se paren frente al espejo y se lo digan, de ahí van a ver que se empieza como a aclarar todo el panorama y empiezan a pasar una cantidad de cosas. Por ejemplo, van a empezar a pensar en qué situaciones o qué posibles soluciones puede tener esa situación que ustedes no quieren reconocer. O qué es lo peor que puede pasar. Supongamos una situación, o me quiero separar, pero no se lo he dicho a mi pareja, no me atrevo a decírselo. O ya medio lo hemos hablado, pero finalmente no hemos tomado la decisión por miedo al que dirán, por miedo al que vienen para mí, por miedo a sentirme solo, ¿sí? Entonces, lo primero es, identifico la situación, la tengo muy identificada, luego me lo digo, lo reconozco, luego voy y lo hablo con la persona si hay un segundo acá involucrado, y luego miro, bueno, ¿qué viene para mí con esta situación? ¿Cuál es el peor escenario? ¿O qué soluciones hay? ¿Qué pasa si me separo? ¿Me voy a morir? No. ¿Que la voy a pasar mal? Quizás. ¿Que voy a sentirme solo? Es probable. ¿Que me voy a sentir perdido? Ok. Pero no te vas a morir. No te vas a morir, vas a aprender muchísimo de esa situación y le vas a hacer tu proceso de duelo, vas a ir cerrando el ciclo, se hace todo lo que corresponde, pero te vas a dar cuenta que sigues teniendo pulso, que sigues respirando y que la vida sigue. Y no entregarle todo mi poder y todo lo que yo soy a una persona y estarme enfermando, estarme maquillando, estando infeliz por la vida cuando no es así. Entonces, a cada situación que yo escribí en esa hoja, donde estoy poniendo qué no quiero reconocer o qué no he aceptado en mi vida, voy a escribirle una posible solución. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si lo digo? ¿Qué pasa si lo reconozco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tengo otra orientación sexual? ¿Me van a crucificar por eso? Pues bueno, el que me rechace entonces no correspondía a mi vida, no me ama. No me ama, no me acepta. De verdad no es una persona que debe estar conmigo si no me acepta tal y como soy. Esto soy yo. Entonces, a cada situación que no queremos reconocer, le vamos a poner una posible solución o qué pasaría con esa situación para poder que nosotros podamos visualizar y darnos cuenta que el peor escenario siempre lo creamos nosotros acá. Siempre, siempre. Yo he tenido muchos pacientes que en este ejercicio de reconocimiento, que en este ejercicio de lo que puede pasar, de lo que yo me estoy negando y de lo que no quiero reconocer, cuando ya se atreven finalmente a estar algo, a decirlo, a tomar una decisión, a enfrentarse con ese miedo, con las bonitas sorpresas con las que se encuentran, porque es que no le había querido decir a mi familia que era gay, porque tenía miedo de un rechazo y resulta que lo dicen y tienen una total aceptación. O no había querido separarme. Resulta que desde que me separé soy la persona más feliz, más tranquila, se me abrieron las puertas, venía bloqueada en mi vida. Y así pasa con todo en nuestra vida. Yo les aseguro que en el momento en que ustedes tomen la decisión de vivir en coherencia, de conectar lo que ustedes piensan con lo que ustedes dicen y con lo que ustedes hacen, los va a llevar a una absoluta coherencia. Y además, les va a alimentar ese amor propio. Cuando ustedes se aman profundamente y se reconocen, no importa si afuera nos están aprobando o no, no importa si los de afuera están de acuerdo con mi vida y con lo que me está pasando, no importa. Eso pasa un segundo, tercero plan, no nos importa, nos resbala. Nos resbala, finalmente los demás no nos están manteniendo, los demás no son responsables de mi vida,
soy yo el único responsable de lo que pase conmigo, responsabilizando a los demás, que me miraron, que me dijeron, que me señalaron, que se alejaron, entonces no eran, entonces no me amaban, entonces de verdad no correspondía que estuvieran conmigo. Y se requiere también valentía, se requiere coraje, se requiere con mucho respeto, muchos cojones y ovarios para reconocer lo que yo no quiero reconocer, para liberarme de esa situación y definitivamente sentirme más liviano y más tranquilo y conectado conmigo mismo. Entonces, cuando nosotros reconocemos, cuando aceptamos una situación, lo primero es reconocernoslo a nosotros mismos. Si hay otras personas involucradas, pues ir a decírselos. Eso es un acto de amor profundo y muy bonito con nosotros mismos. Es conectar el yo soy, es abrir la luz y abrir el camino para la sanación y la liberación de muchas cosas en nuestra vida. Y es de valentía, es de coraje pararme y decir, esto soy yo, esta es mi vida, estas son mis decisiones. Y desde que no estemos pasando por encima de nadie, no le estemos haciendo daño a los demás, pero nosotros tenemos que velar por nosotros mismos, y finalmente esto es lo que importa. Yo los invito de verdad, de todo corazón, a que se regalen un momento de aceptación, que se regalen un momento de verdad en sus vidas, que se regalen un momento de sinceridad, viviendo el reconocimiento y la aceptación por situaciones que no los quiere dejar evolucionar. Ahora sí, Laura, yo pienso que he depurado este tema ya de manera minuciosa. Traté de ser lo más clara posible repartiéndolo en estos tres momentos de el no reconocer, ya la aceptación y cómo lo aplico en mi vida. Entonces yo pienso que ya podemos pasar al momento de las preguntas de las personas que están por acá conectados. Pues perfecto, vamos a pasar ya a las preguntas, pero antes quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno es ayudar a difundir el conocimiento humano y otro es impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya, Joana, sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Ok. Pues nos dice Ana desde España, cuando lo reconoces y vives con ello, con esos defectos, sean los que sean, ¿cuándo llega realmente el momento del cambio? Porque yo no consigo llegar a ningún sitio aún siendo sincera conmigo y con todos. Mira, esto es un proceso que no tiene como un tiempo específico. Cada persona es un mundo muy particular. Entonces yo te puedo decir que si a mí me, de pronto, esta agua que me estoy tomando me cae muy bien, te la recomiendo a ti y a ti te hace daño, ¿sí? Lo mismo pasa con estos procesos de sanación. Pueden demorarse tanto o ser tan rápidos y tan cortos como tú elijas que sean. Esto no pasa de la noche a la mañana. No, esto no es haciendo magia y tronando dedos. Ya, acepté, entonces ya no me duele y ya pasó todo. Entonces ya mañana me voy a despertar distinto. Me paré frente al espejo y lo acepté y lo reconocí y esto ya se fue. No, esto es un proceso de paciencia que es dando un pasito a la vez, pero si tú sigues firme en tu propósito, si lo sigues reconociendo, lo sigues aceptando, definitivamente vas a ver la tranquilidad, empiezas a ver la fluidez, empiezan a abrirse las puertas, empiezas a ver la situación diferente. Entonces, definitivamente, Ana, lo que yo te sugiero es mucha paciencia y que elijas todos los días esa aceptación, todos los días. Así como cuando tú estás trabajando por bajar de peso y sabes que tienes que comer y tener cierto, ciertos hábitos alimenticios. Si lo haces solo un día, no vas a ver el resultado. O dos días a la semana, no vas a ver el resultado. Que si lo haces muy juiciosa todos los días, vas a ver el resultado más rápido. Entonces, Ana, es con paciencia. ¿Qué tan demorado va a ser o qué tanto te estás saboteando? Porque nosotros mismos nos saboteamos mucho, Ana. Bien, pues continuamos. Nos preguntan desde Chile. ¿Este tema se puede vincular también con la idea de dejar ir? ¿O con aprender a dejar ir? Definitivamente. Definitivamente
cuando nosotros no dejamos ir, cuando no soltamos, nos estamos resistiendo. Porque cuando yo quiero retener algo, cuando yo lo retengo, estoy en negación. Cuando yo estoy, a ver, como que me amarro a una piedra o me amarro a una persona que no quiero dejar ir, que no quiero soltar, yo me estoy negando, no estoy reconociendo, no estoy aceptando que esa situación ya no encaja conmigo y me estoy forzando a traerlo a mi presente. Entonces sigo ahí anclada, sigo amarrada a esa situación, pero no me libero. ¿Por qué? Porque no lo dejo ir, no lo suelto, porque no estoy reconociendo que esa situación ya no hace parte de mi presente, ya no hace parte de mi energía. Por ejemplo, cuando yo cambio de trabajo, hice un cambio laboral, entonces se supone que ya debo dejar ir esa experiencia que tuve y enfocarme en la laboral, pero sigo anclado, ay, pero en mi otro trabajo tenía este horario, en mi otro empleo tenía estos beneficios, entonces estoy en negación, no dejo ir, no suelto esa situación. ¿Voy a ser feliz en mi empleo actual? No. ¿Por qué? Porque no acepto y reconozco que ese empleo anterior ya se fue, ya hace parte del pasado y no estoy concentrado y disfrutando el presente. Entonces, definitivamente, este tema del no reconocer, el no aceptar, está muy, muy anclado al tema de soltar y dejar ir. Bien, pues seguimos. Dice Lupita desde México, ¿en qué debo trabajar en mí para fluir y no resistirme a lo que puede causarme daño en mi ser? ¿Cómo aceptarlo y reconocerlo? Pues Lupita, la verdad es que es complejo responder a esa pregunta porque no te conozco y no sé, esa pregunta estuvo como muy, muy, muy para ti y qué debes trabajar tú para fluir y dejar reconocer, pues yo no te puedo responder eso, cariño, porque no te conozco. Pero a nivel general, lo que sí te puedo decir es que tú te debes de sentar, como lo decía ahorita al final de la conferencia, te sientas con una hoja en blanco y escribes, yo, Lupita, ¿qué no quiero reconocer en estos momentos? ¿Qué me está generando resistencia? ¿Qué no quiero dejar ir? Y a partir de allí empezar tú a identificar cuáles son esos temas que tienes que empezar a trabajar. Porque todos lo sabemos, me genera resistencia, puede que para ti no, lo que a mí me hace feliz, a ti de pronto no te hace feliz, en todo, entonces aquí entrar a generalizar es un poco complejo, aquí hay que revisar cada caso puntual, está generando resistencia en estos momentos, que no quieres aceptar y reconocer, y a partir de allí es donde ya viene la aceptación y empiezas a trabajar en ello. Pero el primer paso, cariño, es reconocerlo. Tienes que sentarte a reconocerlo y escribiéndolo es absolutamente necesario, como lo decía ahorita en la conferencia. Bueno, pues seguimos, dice Carmen, no pone el país, dice, entonces, ¿estaría mal no mostrar que uno está triste o que se encuentra mal? No, todo lo contrario, Carmen. Hay que hacerlo. Cuando, a ver, es normal que nosotros queramos como momentos de privacidad, no tenemos que estarnos asomando al mundo, miren, estoy llorando, estoy mal, estoy en depresión, tengo problemas. Nosotros también necesitamos como esos momentos de estar a solas, de sanación, donde nos estamos escuchando, donde nos estamos reconociendo, sano y es necesario, Carmen. Hay que tener esos momentos para nosotros mismos, pero no, lo que no está bien es en estar en esa fachada al mundo de estoy perfecto, estoy muy bien, cuando cada vez me está como adentro como una puñalada diciendo mentirosa, mentirosa, feliz, ¿a qué le estás evadiendo? ¿Por qué no te liberas? Entonces hay que manejar como un balance entre lo que yo realmente le digo al mundo guardando para mí, que no se trata de estar con una máscara puesta o de estar con un cartel diciendo tengo problemas y estoy mal y así esa es mi manera de reconocerlo, tampoco se trata de irnos a los extremos, pero sí de reconocernos a nosotros mismos, es el primer paso. Conoces a ti, tú miras qué le dices al resto del mundo, pero si tú eres clara contigo misma y tú lo sabes y tú te lo reconoces, es empezar a hacer algo. Porque el problema está en cuando ya sabemos algo y nos quedamos con esa información y no hacemos nada.
Ahí no nos estamos amando y nos estamos maltratando a nosotros mismos. Dice Antonio desde España, ¿cómo puedo aceptar disminuciones físicas o pérdida de cabello, por ejemplo? Pues cariño, lo que hay que hacer ahí es trabajar muy fuerte el tema de autoestima. Definitivamente cuando tenemos alguna situación física, es de las que más yo he visto, que genera mucho, mucho dolor, todo el tema del problema de autoestima, y está muy ligado en cómo nos vemos. Cuando yo empiezo a reconocer y aceptarme, yo estoy completo, yo estoy bien con eso que me está pasando, con esta situación que ya no tengo, o con esto, defecto, qué sé yo, empiezo a cambiarme el chip y simplemente conmigo. Hace poco estaba atendiendo una paciente que tiene bastantes libras de más y se sentía demasiado acomplejada por su figura. Y ella simplemente empezó como a trabajar todo el tema de autoestima, yo me amo, yo me quiero como soy, el que esté conmigo, que me acepte, esto es lo que hay, esto soy yo, y que me acepte como soy y punto. A trabajar y empezó a cambiar su energía, hasta su aspecto físico empezó a cambiar, de verdad, lo que es el poder de la mente, con su sola aceptación, digamos, los caminos que ella abrió, y simplemente empezó a ver de su figura física, digamos, algo ameno, algo gracioso, algo agradable, y de aceptación y reconocimiento para ella, y ya eso pasó a un segundo plano. Ya hoy tiene pareja, que llevaba años de no tener pareja, ya hoy tiene pareja, y simplemente se empezó a sentir una diosa como ella es, y empieza a reconocerse. Entonces, lo primero es, hay que reconocerte tal cual como eres, y con lo que te está sucediendo con tu cabello, amarte y reconocerte, y empezar a mirar opciones. ¿Qué solución tiene eso? Porque todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Entonces, hay que buscar qué posibles soluciones puede tener esa situación físicamente, trabajarlo desde la parte emocional con muchísima aceptación y amor propio. Bien, pues dice Vivian desde Colombia. Y con la aceptación, ¿cuál es el siguiente paso? Pues con la aceptación ya el paso, lo que viene son las soluciones. Cuando nosotros aceptamos lo que se empiezan, lo que yo les decía ahorita, cuando aceptamos ya como que se cae la venda. Ya dejar ver, ya viene la solución, ya me empiezo a mirar con claridad, esto es lo que hay, entonces ya el paso a seguir son las acciones. Yo conecto mucho este tema de la aceptación, Vivian, con la coherencia. Si yo conecto lo que yo estoy pensando, lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo, yo estoy aceptando. Pero si yo estoy diciendo, acepto esto y lo digo, pero en mis acciones no lo acepto, no estoy haciendo nada. O yo pienso que sí lo acepto, pero digo que no lo acepto, no estoy haciendo nada. Entonces, Vivian, hay que conectarte con la coherencia entre el pensar, el decir y el actuar en aceptación. Yo te aseguro que las cosas van a cambiar. Empiezas a ver las cosas más claras para ti. Empiezan a presentarse situaciones, empieza a presentarse la fluidez, la armonía, el equilibrio. Todo empieza a ponerse como en su lugar perfecto cuando tú estás en ese momento de aceptación. Pero si no lo conectas con la coherencia, no estás viviendo una aceptación completa, definitivamente. Pues dice Eduard desde Perú, ¿cómo sería para las personas tímidas? O sea, ¿deben aceptarse a sí mismos y vivir con ello para toda su vida? No, no. Por eso digo, y digamos que insistiendo mucho con lo que decía ahorita, cuando nosotros aceptamos, no nos quedamos en, ya, acepté, acepto que soy gay, o acepto que no soy feliz. Ok, lo primero es aceptarlo, porque es absolutamente necesario, es el primer paso, pero el segundo paso es soluciones. Ya con esta situación que estoy aceptando, ¿qué viene para mí? Vida. ¿Cómo puedo solucionar yo esta situación? ¿Cómo puedo mejorarla en mi vida? Es no quedarnos ahí, porque lo que yo les decía ahorita, y es, esto no es mágico, esto no es tronando dedos, y la palabra mágica es acepté, ya, no. Yo lo acepto, yo lo digo, yo lo verbalizo, definitivamente es necesario, pero Eduard, hay que pasar a hacerlo, por eso hablo también de la coherencia, porque no solo es pensarlo, no solo es decirlo, sino ir a vivirlo, ir a hacerlo, ir a aplicarlo.
Entonces hay que pensar en las soluciones. Si yo soy tímido, me paro frente al espejo y digo, ok, yo soy tímido, hoy lo acepto y lo reconozco, siempre me puse la fachada de no, pero sí, me siento que soy una persona tímida. ¿Cómo empiezo a mejorar esa situación en mi vida? Quiero cambiarlo. Entonces me meto a clases para expresión, para relacionarme con otras personas, para empezar a soltarme. Hago como un entrenamiento con un coach sobre ese tema, cómo potencializo eso. Es buscar soluciones. Aquí no es solamente de utilizar una palabra mágica ya, sino pasar a las acciones para poder conectar esa coherencia. Bueno, pues dice Mirlis desde Venezuela. El caso de Venezuela es obvio que es un asunto colectivo, pero ¿qué es lo que no se está reconociendo individualmente y es necesario cambiar en la sociedad? Se dice que el cambio comienza por uno mismo, ¿no? Bueno, Miri, la verdad es que ese tema de Venezuela es un poco complejo de tocar porque ya entra como en unas fibras políticas que, no sé, no, la verdad es que son temas que nunca, región y de política son temas que a mí nunca me ha gustado como tocar, pero definitivamente lo que dices del tema colectivo es necesario saber como del reconocimiento también de equivocarnos a veces con nuestras elecciones, con nuestros pensamientos, y en cualquier momento nosotros podemos tomar la decisión de reconocer y decir, me equivoqué con esta elección, me pensé que esta persona nos era el mejor dirigente y no, pensé que esto era lo que nos iba a hacer bien a nosotros y no. Entonces, más allá de entrar a lo que esté pasando o no, lastimosamente pienso que más allá del tema de aceptación y reconocimiento, lo que se está viviendo allá es un tema de sometimiento, de manipulación muy fuerte, donde hay una fuerza brutal que está opacando y cada vez haciendo más sombra al país. Y nada, pienso que en el momento lo que hay que hacer, confío muchísimo en la luz, en la energía, en el poder de la intención y en el poder de las palabras. Y estoy segura que, porque tengo muchísimo, yo vivo acá en Miami. Y aquí hay bastantes personas, yo tengo pacientes que vienen de todas partes, pero tengo un porcentaje altísimo de venezolanos que vienen y los amo profundamente y he aprendido como a solidarizarme bastante con la situación que se está viviendo allá. Y una de las cosas que he visto es como ese empuje, ese deseo de querer sanar el país, de querer sacarlo adelante. Y confío absolutamente que si somos más las personas que estamos cambiando el esquema de luz, de aceptación, ok, esto está pasando, pero nos vamos a levantar de esto, lo vamos a solucionar, vamos a mirar alternativas y no quedarnos ahí con que simplemente esto está pasando, quedémonos de brazos cruzados y ya. Entonces ahí van a pasar muchas cosas que no queremos. Definitivamente este tema de aceptación es decirlo, aceptarlo, reconocerlo, pero hacerlo, buscar soluciones, no quedarnos ahí. No quedarnos solo utilizando la palabrita mágica. Yo creo que con eso vamos a concluir la conferencia y todo, digamos que está muy asociado con las preguntas que han venido haciendo las personas, y es que no es solamente utilizar una palabrita mágica de aceptación, sino pasar a la acción, pasar a realmente qué soluciones le voy a encontrar para este tema. Pues nos pregunta Melina desde Argentina, ¿qué puedes decirnos acerca de cuando le hacemos caso a nuestra voz interior que nos dice qué hacer y luego nos hace sentir bien, pero pasan varios meses sin que los cambios lleguen, esos que estamos esperando? Pues mira, mujer, yo pienso que definitivamente cuando nosotros estamos muy con nosotros, no tenemos por qué sentir como esa zozobra y hoy sí estoy bien, pero luego pasa un tiempo en que no veo cambios con nosotros. Yo pienso que nosotros mismos somos los que nos generamos un sabotaje. Nosotros nos estamos muchas veces como y somos los que nos decimos porque además somos muy acelerados. Y queremos ver resultados inmediatos y mágicos. O sea, ya dije la palabra, acepto esta situación. ¿Y por qué no veo el cambio? ¿Y qué pasa? Ya, que nos acostemos hoy y mañana nos levantemos mágicamente con todo solucionado y arreglado. Que vamos un día a terapia y ya con una terapia la vida se me arregló, se me cambió el mundo. La vida no funciona así. Realmente esto va más allá, ¿sí? Entonces realmente es un entrenamiento emocional
y el entrenamiento emocional jamás termina si quieres vivir una vida extraordinaria. Entonces, así como todos los días te bañas, como todos los días comes y tienes ciertos hábitos que todos los días lo haces, es todos los días repetirnos: yo estoy bien, yo soy verdad, yo acepto esto, reconozco esto, yo soy exitoso, yo soy armonía, yo soy tranquilidad, yo estoy bien, yo soy feliz. Todos los días anclado a tu propósito, enfocado en lo que quieres, teniendo un buen lenguaje contigo mismo, siendo coherente, los resultados se tienen que ver, pero no se van a ver de la noche a la mañana. Claro que también hay que, entonces hay que evaluar qué tanto tú estás trabajando por eso que quieres ver de cambio, qué tanto lo estás haciendo de dientes para afuera, desde la fachada, o qué tanto lo estás reconociendo desde el corazón, qué tan coherente estás con ese tema en tu vida para ver realmente los resultados y el cambio. Y lo que les decía ahorita al inicio, pues en uno va a ser más rápido o más corto el proceso de aceptación y de reconocimiento de algo que están viviendo en su vida. ¿De qué depende ese tiempo? De cada uno de ustedes. Que lo elijan de corazón, que no se saboteen. Esencia de ustedes depende, que sea rápido o que sea lento. Bueno, pues nos comenta Roberto desde México: quiero avanzar, pero económicamente no alcanza para tomar cursos de crecimiento espiritual. ¿Tengo que aceptar que económicamente no me alcanza para realizarme y hacer estos cursos? Pues mira, Roberto, más allá de reconocerlo, es cómo está tu lenguaje con el tema de la abundancia. Nosotros mismos o nos cerramos la puerta o nos abrimos las posibilidades. Entonces tú lo dices: reconozco que no tengo dinero para hacer cursos de espiritualidad que quiero, pero ¿qué opciones hay? Entonces la vida se acaba allí. Ya no tengo más soluciones, ya no tengo nada que hacer. ¿Cuántas opciones hay ahorita en las redes sociales? ¿Cuántas opciones hay en este internet? Y no yéndonos muy lejos, mira, con Mindalia tienes la posibilidad de acceder de manera gratuita a tantos temas de espiritualidad donde te depuran con respuestas, con gráficos, con charlas, con conferencias, con talleres, te van depurando todo un tema y ahí te ponen, este es mi tema de interés: la abundancia, el perdón, la parte espiritual, el amor, la sanación, en fin, todo te lo ponen allí. Entonces, más allá de reconocer, no tengo dinero para esto, es empezar a cambiar tu lenguaje y reconocer: siento que con mi lenguaje ahorita, sí, de pronto estoy viviendo un momento de escasez, pero ¿qué voy a empezar a hacer? Que eso ya lo acepté, ya lo reconozco, pero no me voy a quedar ahí repitiéndolo y llamando: no tengo plata para cursos, no tengo dinero, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo a tocar puertas, empiezo a mirar soluciones. Hay para cambiar esa realidad de mi vida, para cambiar ese panorama, porque aquí no se trata solo de hablar y reconocer, sino de hacer, de no quedarnos pasivos, de actuar, de no quedarnos como un espectador en nuestra propia vida, sino ir como tu propio protagonista de tu historia, ir a tocar puertas y a buscar la vida que quieres vivir. Pero definitivamente para este tema de cursos y de estos temas de crecimiento personal, ahorita está todo el mundo de internet donde te ofrece tantas cosas gratis, donde no tienes que invertir sino tiempo, y ahorita no hay como excusa para no crecer y no trascender o evolucionar espiritualmente si lo queremos hacer. Bueno, pues nos pregunta Grace desde República Dominicana: ¿en qué puede cambiar mi vida reconocer y aceptar que no amo a mi único hermano y que de hecho lo odio porque es un gran desagradecido conmigo? Pues vuelve igual que todas las respuestas anteriores. No se trata solo con utilizar una palabra mágica: acepto esto y ya eso va a cambiar. No. Es, si eso te está haciendo daño, si eso no te hace feliz, si eso te está quitando tranquilidad, es porque es un tema que hay que trabajar en tu vida, hay que sanarlo, hay que abordarlo.
con ese tema puntualmente del hermano, si ella lo dice, no reconozco que no quiero a mi hermano, a mi único hermano, porque ha sido X o Y situación conmigo, eso no está implicando que ella se sanó. Hoy lo está reconociendo, hoy lo está aceptando, por lo menos no está en negación, que eso ya es un primer paso, pero definitivamente ahí está mostrando que hay que sanar algo allí. Algunas situaciones y experiencias se tuvieron que haber generado entre ellos dos para que hoy ella sienta como ese rechazo frente al hermano. ¿Y qué pasa, Grace? No sé si tú ya eres madre. Ya de mañana que llegues a ser madre, no sé si eres consciente de cómo ese linaje familiar es tan importante, cómo tú le vas pasando a tus hijos toda esa carga emocional y energética que tú tienes con relación a tu familia. Y si vas a tener dos hijos o tres hijos y entre los hermanos va a haber odio y eso, de alguna manera tú estás transmitiendo esa herencia energética. Entonces es importante que sanes eso porque definitivamente es un legado que tú le vas a pasar a tu generación. Entonces yo personalmente como terapeuta, como psicóloga, como coach y que trabajo con toda esa parte energética también, siempre voy a decir, hay que sanar lo que está pendiente. Necesario para seguir fluyendo con la vida. Bien, pues pregunta Marilia desde Perú. ¿Reconocer algo que me duele implica perdonarme a mí misma o el reconocimiento se adquiere aparte del perdón? Las dos cosas. Cuando yo estoy reconociendo, cuando yo acepto algo, pasan muchas cosas, porque todo depende de lo que yo estoy reconociendo. Si yo estoy reconociendo que tomé una mala decisión, si yo estoy reconociendo que le hice daño a alguien, si debo perdonarme, o yo simplemente estoy reconociendo que no soy feliz en el trabajo donde estoy, pues no, ¿en qué me voy a perdonar yo ahí si estoy en todo el derecho de no sentirme feliz en el lugar donde estoy trabajando? Entonces, hablar de aceptación y de perdón puede ir ligado si el tema realmente está implicado. Pero no necesariamente. Cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de perdón. Pero casi siempre, temas tan emocionales, cuando hablamos de aceptación, es algo que no he perdonado. Pero si es a alguien, una situación al que yo hice daño, o me hice daño a mí mismo, o le hice daño a otra persona, o alguien me hizo daño a mí, y yo no he perdonado, definitivamente el no perdonar es no aceptar. El no perdonar es no reconocer. Entonces, definitivamente es un tema que lo uno lleva al otro. Si tú perdonas, es porque aceptaste. Pero cuando tú dices, yo no he perdonado esta situación, es que no la reconoces, no la aceptas. Punto. Es una cosa que está ligada con la otra. Definitivamente es un ejercicio que hay que hacerlo en conjunto. El perdón con la aceptación. Pues dice Claudia desde España, ¿en algunas ocasiones se necesita trabajar esa aceptación con otra persona o lo puedes hacer sola? Yo he visto muchísimos casos donde muchas personas hacen como ese proceso de autoconocimiento, autoobservación y definitivamente logran como unos procesos de sanación y reconocimiento solitos. En este caminar por la vida me he encontrado con gente muy linda, con gente también muy sabia y con personas de luz que definitivamente leyendo, haciendo talleres o escuchando este tipo de conferencias que son finalmente como mensajes de luz o hablando con sus amigos, con una persona con la que tienen como esa confianza. Yo siempre he dicho y soy, siempre he dicho que para mí, ya te sana, el hablar te libera, el sacar, el expresarte te suelta, te libera muchísimo y ya hace que estés como más liviano, más tranquilo. Si tienes a una persona con la que tienes como esa confianza y esa facilidad de poder hablar, de soltarte y que de pronto esa persona además pueda guiarte y acompañarte, es maravilloso. Tiene que ser un terapeuta, un profesional, como les digo, puede ser un amigo y demás. No con todos los temas. Definitivamente sí, también pienso que dependiendo de la situación, dependiendo de la magnitud de
a sanar o a tratar, sí pienso que es necesario, profesional que tenga un acompañamiento, que tenga todo el conocimiento y todo el acompañamiento por ese camino de sanación. Porque a veces también encontramos a muchas personas también inescrupulosas ahorita, que no son terapeutas, pero están diciéndole al otro, ven que esto es lo que hay que hacer, y hay gente que es muy manipulable y que realmente resultan en otras cosas metidas que resulta siendo peor la enfermedad. Entonces, sí sé de muchísimas personas que solas logran hacer como un proceso de autosanación, autoconocimiento, autoobservación, pero también sé que hay otras que requieren ese acompañamiento de alguien que esté guiándolas, que les esté diciendo, mira, es por acá, hay que hacer esto, este es el paso que sigue. Uno mismo debe identificar. Es como cuando, y te pongo un ejemplo claro, cuando tú vas al gimnasio, si eres de las personas que eres juicioso y solo llegas y sabes qué máquina vas a hacer, qué tiempo lo debes hacer y cómo ejercicio para lograr eso que quieres, si lo haces solo y vas tranquilo, y vas y lo haces en el tiempo que es, perfecto, porque eres juicioso y ya tienes como esa rutina y eso. Pero si eres de la persona que eres más bien floja, que requiere como ese acompañamiento y ese entrenador, ese coach, o alguien que esté ahí al lado tuyo, y lo estás haciendo mal, hay que hacerle más, hazlo de esta forma porque así no es, y que requieres mejor un acompañamiento de alguien más experto en ese tema deportivo para que te oriente. Entonces, es lo mismo en la parte emocional. Uno sabe con qué temas uno mismo solito lo puede ir sanando y autodepurando, y con qué temas definitivamente ese o ese necesita ayuda de un profesional y es necesario. Pues nos hablan desde Japón. Yo acepto estar sana, pero ¿qué hacer cuando el dolor físico es demasiado fuerte? Mi niña, mira, es realmente complejo hablar de estos temas de salud, porque lo sé, digamos que yo puntualmente también cuando estaba enferma y empezar mentalmente estoy bien, esto no me está pasando, estoy sana, lo acepto, me está pasando esta situación, pero todo va a estar bien. No es fácil decirle al cuerpo que todo está bien y aceptarlo cuando el dolor aún está ahí, eso no es fácil. Yo lo sé, y por eso les repito, esto no es una cosa mágica de decir una palabrita y ya todo cambió y todo mejoró, pero sí es un entrenamiento emocional, es un ejercicio de todos los días, de repetirlo, de creérmelo, de sentirlo, y mientras más lo hago, voy a ir viendo el resultado, mientras más lo hago, lo voy a ir viendo. Yo tuve una hermana que tuvo cáncer, y yo recuerdo mucho que ella decía, pero es que me duele, pero es que esto es insoportable, y más le decía, escucha estas afirmaciones, repite que estás bien, repite que eres salud, repítelo, y yo veía que realmente eso alcanzaba a tranquilizarla un poco, no le quitaba el dolor al 100% por supuesto, pero de su actitud, de su mentalidad, de su lenguaje, dependió mucho ese proceso de recuperación, y que fuera menos doloroso, y que fuera más fácil de vivirlo y de salir de esa situación. Pero si te quedas lamentándote, esto duele, esto es insoportable, lo vas a ver más grande. Efectivamente no es solo aceptarlo, sino empezar a tener un lenguaje más amable y más bonito con lo que tú estás viviendo. Y no solo reconocerlo, sino empezar a decretar y afirmar cosas de salud y cosas positivas y cosas bonitas para ti, para que lo vayas sintiendo y vas a ir viendo que cada vez va viniendo más como la calma, la salud, la sanidad para ti. Bien, pues nos pregunta Diana desde España, ¿esto podría ayudar a los niños para evitar la frustración, aprender a aceptar? Definitivamente. Yo pienso que si desde niños nos enseñaran tantas cosas, hoy seríamos todos adultos diferentes. Porque de niños está la base de lo que hoy somos como adultos. Entonces, si desde niños le enseñamos a nuestros chiquitos a aceptar si se equivocaron, aceptar si perdieron, aceptar sus limitaciones, aceptar lo que está pasando, pero el niño muchas veces está acostumbrado a
Tiró la pelota, yo no fui. Hizo eso, no, no fui yo, no, yo no. Ya le estábamos reforzando y enseñando a no reconocer y a no aceptar. Entonces, definitivamente siempre voy a decir eso. Lo que somos o lo que pasa en la parte de infancia, en la parte de niñez, es definitivamente va a ser como la acción de lo que va a pasar como resultado o consecuencia en la edad adulta. Entonces, sí o sí es necesario y fundamental trabajar mucho en los niños la aceptación y el reconocimiento para fortalecer en ellos todo el tema de autoestima, de amor propio, de reconocimiento y demás. Bien, pues nos pregunta Clara desde Perú, ¿cómo aceptar la muerte repentina de un familiar al que se está muy ligado? Pues mira, definitivamente lo que hay que hacer es un proceso de duelo. Los seres humanos siempre sentimos, somos de carne y hueso y siempre vamos a estar expuestos a pasar situaciones, por más que seamos lo que sea, por más que estemos meditando, que nosotros vivamos centrados, que seamos terapeutas o muy espirituales, van a haber situaciones que nos van a tumbar y nos van a doler y nos va a costar, como es una separación, la muerte de un ser querido, un accidente, situaciones trágicas, inesperadas. ¿Va a doler? Sí, claro que sí, pero ¿cuánto me voy a quedar yo en ese dolor? Hay un proceso normal, un tiempo normal de duelo, más o menos 6 meses, pero ya no decir, mira, llevo 3 años y extraño a esta persona, llevo 10 años y yo no he hecho duelo. Eso ya no es sano, ya no es sano para mi vida. Hay que darme el tiempo de reponerme, de extrañar a esa persona, de llorarla, de hacerle duelo, de recoger sus cosas, de aceptar que ya no está, con mucho amor y mucha tranquilidad y con mucha fortaleza. Pero hay que empezar a hacer el proceso y es el tiempo normal. No sé, cariño, hace cuánto tiempo fue que murió tu ser querido, pero hay que mirar qué tanto tiempo estás en el momento de duelo. O si ya ha pasado lo suficiente tiempo para hacerle duelo y no lo has hecho, eso es lo que hay que entrar a aceptar y reconocer. Hacer tu proceso de duelo y de reconocimiento, es decir, ya no está esta persona, la tengo que dejar ir. Por más que yo llore, por más que me reviente el dolor, no va a volver. Entonces hago el proceso de aceptación de este tema y empiezo a tomar terapia o empiezo a hacer el duelo correspondiente para dejar ir esta situación en mi vida, que igual te va a doler, claro, pero cada vez más va a doler menos, porque es un tema de aceptación, que ya no puedes cambiar y tienes que aprender a vivir con eso. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Juan desde España, ¿cuánto tiempo dura el proceso desde que aceptamos y ponemos la solución? ¿Cuánto crees que es aconsejable? Pues Juan, realmente lo que les decía ahorita sería, pienso yo, como muy atrevido de mi parte ponerme a dar un tiempo, porque cada caso es muy particular. No es lo mismo que yo acepte que tengo unas libras de más y que tengo que bajarlas y empiezo a hacer un proceso de aceptación con mi aspecto físico, a que yo acepte que se acaba de morir mi madre y que me está doliendo mucho y que debo hacerle duelo, o aceptar que debo separarme porque la persona que es mi pareja ya no la amo, o aceptar que tengo otra orientación sexual y que debo de enfrentarme al mundo con eso porque tengo otra orientación sexual y ya, y lo acabo de descubrir. Entonces, dependiendo de la situación y de la persona que está viviendo eso, es el tiempo que va a durar. Yo he conocido personas, y lo hablo también a nivel personal, por experiencia propia, situaciones que se pueden abordar en cuestión de un mes, unas semanas, y situaciones que se trabajan en cuestión de años, muchas veces. Lo que tú eliges de tu actitud, de que tú digas, que tomen la decisión, yo hoy elijo aceptar este tema, trabajarlo en mi vida, sanarlo y mejorarlo y recuperarme frente a esto. O yo elijo hacerme el loco frente a este tema y saboteármelo. Y hoy sí, pero mañana no. Y hoy lo reconozco, pero pasado mañana se me olvida. Entonces depende mucho. Este proceso va a ser tan largo
correcto, como cada persona lo viva, lo elija, sea coherente, sea valiente para sacarlo adelante y también busque ayuda de un profesional si lo necesita y del tema a tratar. El hablar del tiempo es muy particular. Bueno, voy a lanzarte una última pregunta que se nos ha quedado por aquí. Okay. Nos preguntan desde Santo Domingo, me siento como si no existiera, me culpabilizo cuando digo lo que pienso, me aprisiona la cabeza y el corazón. ¿Qué podrías decir a esto? Pues mujer, definitivamente nosotros tenemos que aprender a ser auténticos y amarnos tal cual como somos. ¿Por qué estar sintiendo culpa? Hay que revisar si cuando tú eras niña, cada vez que decías algo te callaban y te decían no digas eso, eso no se dice, o ver a tus padres y cuando ellos hablaban en su diálogo en casa, mamá se sentía culpable o papá la regañaba y la corregía cada vez que hablaba. Por lo que hablábamos ahorita, lo que hoy somos de adultos tiene mucho que ver con lo que nosotros crecimos viendo y escuchando de niños. Entonces, si hoy te sientes culpable cada vez que dices algo, eso hay que entrar a sanarlo. Habla, exprésate, cada vez que tú sientas algo, dilo. Por supuesto, siendo muy respetuosa con los demás, no agrediendo a nadie, pero suéltate, sé tú y que se caiga lo que esté flojo. Porque es que nosotros no estamos acá para estar agradando al mundo, para tener a la gente contenta y tranquila y nosotros por dentro sintiéndonos culpables, incómodos, mal. ¿Por qué? Si nosotros tenemos todo el derecho de expresarnos y ser como somos. Entonces, mi niña, libérate, suéltate, sé valiente, acepta lo que tú eres, reconócelo, dilo, exprésate y sin culpas, que no pasa nada. Te vas a dar cuenta que no pasa nada. Tu pulso sigue, vas a seguir respirando, ¿no? No vas a matar a nadie por expresarte y ser como tú eres. Bueno, pues Joana, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo México, España, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, Costa Rica. Gracias, gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a Joana para que pueda despedirse. Muchas gracias, Laura, a ti por todo tu acompañamiento. De verdad que fue muy grato para mí compartir contigo esta conferencia. A Mindalia agradecerle por esta plataforma tan maravillosa de llegarle a tantas personas. De verdad que me halaga que hayan tantas personas de todo el mundo conectadas, queriendo despertar, queriendo sanar, queriendo reconocer y aceptar tantas cosas en sus vidas para seguir adelante. Y a todas las almas bonitas que están ahí conectadas, como siempre los abrazo desde el alma, muchísimas gracias por estar conectados y con estos mensajes y seguramente nos seguimos viendo. Me encuentran, ya saben, como Alma Joana Munera. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Joana, y espero que nos podamos ver de nuevo. Antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo, a todos, gracias por estar con nosotros, gracias una vez más por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta la próxima, gracias. Chao, gracias. Chao.